Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy buenos días. Esto es 10 Noticias, el noticiero central de Canal 10 para Gálvez y la región y también para Canal 20 de Bernardo de Irigoyen y FM 95.7 Estación del Centro. Cielo algo nublado en Gálvez y la zona con una temperatura actual de 28 grados y una humedad del 57%. Realmente una mañana bastante calurosa y bueno, típica de la época, ya prácticamente bien con temperaturas de verano. Les comentamos que hoy hay asueto municipal debido a que es la fiesta de Santa Fe y por lo tanto no hubo clases, no estuvo actuando el juzgado y también hubo asueto municipal. Lo único que funcionaron fueron los bancos. Mañana es el día de Santo Patrono de la ciudad de Gálvez, por lo tanto no va a haber nada de actividad comercial, ni bancaria, ni municipal, ni tampoco ninguna repartición pública. Así que bueno, vayan teniéndolo presente, mañana 16 de noviembre. Por otro lado, la Escuela 290 Simón de Iriondo continúa con la inscripción para primer grado del año lectivo 2017. Desde este lunes que pasó hasta este viernes 18 de noviembre está la inscripción de hermanos y hermanas de alumnos de la escuela e hijos del personal escolar. En vista de, bueno, de los festejos que van a ocurrir mañana, las fiestas patronales de la ciudad de Gálvez y conmemorando los 130 años de su fundación, bueno, hubo distintas actividades que en su momento fueron postergadas debido a las inclemencias de tiempo. Estuvimos hablando con el subsecretario de Cultura, Martín Delgado, y el subsecretario de Deporte, Daniel Preto. Bueno, tenemos los festejos de las fiestas patronales, donde vamos a realizar algunas actividades que originalmente habían sido programadas para el aniversario de la ciudad, pero como hubo lluvia, se reprogramaron, que concretamente son el paseo histórico, que es la muestra de diferentes stands de instituciones, que comienza por calle Lisandro de la Torre en La Punta, y ahí, con un orden cronológico según año de fundación, van a ir teniendo stands con información de instituciones, comenzando por Escuela 290 y Correo, que son las instituciones más antiguas, y eso da toda la vuelta por Hipólito Yrigoyen hasta cerrar en la Plaza Activa con las últimas instituciones que son el NAC y bueno, otras más del CEPLA. ¿A partir de qué hora va a ser esto? El primer stand se va a inaugurar a las 15 horas y a las 15:30 comienzan los espectáculos en el playón del ferrocarril, donde se va a armar un escenario, y va a comenzar Laura Lotto. Te nombro más o menos los artistas, que son Laura Lotto, Mari D, Luis Daja, Los Ángeles del Chamamé, Daniela. Bueno, también hay, esto te nombro primero lo del playón, que son los músicos. Laura Lotto, Mari D, Los Ángeles del Chamamé y Cierra la Clave. Y después en la Plaza Activa hay varios grupos de baile, que son Luis Daja, Vaganova, Daniela Milacher, Peña de Barrio. Y luego tenemos algunas instituciones que van a hacer algunos bailes, como por ejemplo los Jardines 108 y 225. Y vamos a usar ese pequeño anfiteatro que está en Coulín y Lisandro de la Torre. Vamos a armar un pequeño sonido ahí y va a haber un show de Papel Nono y Alma y Vida. Esto también va a tener una parte deportiva. Sí, así es. En lo que se refiere al playón deportivo que posee el municipio por calle Hipólito Yrigoyen, también ahí, como se había previsto, en las actividades que teníamos programadas en los 130 años de nuestra ciudad, vamos a desarrollar una muestra deportiva con la participación de todas las entidades deportivas de nuestra ciudad, clubes, vecinales, gimnasios y demás. Van a hacer una muestra que en cada disciplina puede estar entre 15 y 20 minutos por disciplina deportiva. La idea es concentrarnos y convocar a todas las actividades para las 16 horas y ya a partir de las 16:30 comenzar con el cronograma que tenemos establecido de esta muestra deportiva. Bien, ¿se suman las mismas instituciones que en la oportunidad anterior se había suspendido? Sí, están todas las instituciones comprometidas a que cada una de sus disciplinas estén presentes en esta muestra, por lo tanto va a haber una importante cantidad de personas haciendo prácticas deportivas.
Este día sábado se va a conmemorar el 67 aniversario de la creación del Club Atlético Barrio Este. Y la mejor manera de festejarlo es con una cena a la canasta, y sacó un bono en la cual hay como sorteo un ciclomotor, después tienen una bordeadora, reposeras, conservadoras, plancha, luces de emergencia, paraguas, y para aquellos socios tienen un sorteo especial que es una cena para dos personas en Vitorino Café Bar. Esto va a ser el día sábado 19 de noviembre. Con este bono de 150 pesos entran dos personas y quedan habilitados para este sorteo, en la que se conmemora el 67 aniversario de la creación del Club Atlético Barrio Este. Siguiendo con el tema de los clubes, estuvimos hablando con Marcelo Giampieri, que es dirigente de la subcomisión de básquet del CESI Básquetbol Club, en la cual nos comenta sobre las remodelaciones en el estadio Andrés Chapu Nocioni para ya que comienza la Copa Santa Fe de básquet a partir del 17 de noviembre. Sí, la verdad que hicimos un cambio preparando todo para el federativo. Invertimos de lado, dimos vuelta a la cancha, cruzamos la mesa de control, pusimos, la comisión directiva puso una platea de 104 lugares, pusimos acorde los tableros, las luces, los tableros de 24 que faltaban, hicimos poner internet en el estadio para poder trabajar con las estadísticas, y bueno, es lo que está viendo. El cambio fue grande, lo acomodamos lo mejor que pudimos, creo que quedó lindo, así que bueno, ahora a disfrutarlo con lo que viene. Bueno, hacemos la cuenta regresiva ahora, de aquí en más, faltan 7 días, 8 días para comienzo. ¿Cómo se vive todo esto? La verdad que nosotros estamos ansiosos, no vemos la hora de que comience, ya dejamos todo preparado, nos falta ultimar nomás en los vestuarios, terminar los vestuarios, que funcione todo acorde, pero sí, esperándolo con ansia, espero que podamos estar a la altura y hacer un buen papel. Yo creo que los chicos están demostrando que pueden jugar, se ha visto un poco en los amistosos que estamos bien, y bueno, y los demás, nosotros como subcomisión seguimos trabajando para poner todo a punto. Esperemos que salga todo bien. ¿Cómo ha sido la venta de abono de plateas? No, la verdad que la venta de abono de plateas es todo un tema, Manolo, porque 104 plateas y ya tenemos gente ofendida porque no hay más lugar. Y bueno, se salieron a la venta y se vendieron todas. Ojalá que podamos por ahí, en lo económico no es fácil, pero la idea es poder agregar la parte que falta. Así podemos cumplir con unos cuantos que se quedaron sin su platea, pero sí, están todas vendidas las plateas. ¿Cómo vieron la noticia de la parte de la gobernación, teniendo en cuenta que se va a llamar Copa Santa Fe, y esta ayuda de prácticamente 100.000 pesos por inscripción? No, la verdad que la provincia haga ese aporte me parece muy valioso, que piense en los clubes que trabajan mucho en lo que es en el deporte, más en el básquet, que lo estaban necesitando a nivel provincial. Creo que todos los clubes hacemos un esfuerzo muy grande, desde los más chicos hasta la primera división, y bueno, este aporte a nosotros la verdad que no viene muy bien, pero para la parte de gastos de estadio que no lo teníamos contemplado y se nos fue un poco, nos viene bárbaro, la verdad que nos da un respiro, pero bueno, lo vamos a aprovechar bien, lo vamos a saber invertir, y la verdad que yo creo que es muy importante que se pueda aportar a las instituciones, porque eso motiva a los clubes a participar y bueno, y alentar a los que trabajan para poner todo en condiciones, ¿no? OSDE presenta la nota más importante del día. OSDE, es bueno tenerte. A vos te digo, a vos, que para mí es bueno tenerte. Es bueno tenerte. Siempre es bueno tenerte. Siempre. Como es típico de todos los años, la escuela 870 Domingo Faustino Sarmiento festejó el Día de la Tradición. Pudimos festejar la 26ª Fiesta de la Tradición de la Escuela Sarmiento.
Bueno, con la participación, por supuesto, de alumnos, ¿de quiénes más? Sí, bueno, este año se incorporó al desfile que habitualmente hacen los chicos de la escuela, el Centro Tradicionalista Alfacom, que cerraba el desfile que hicimos por las calles de Gálvez, y la Peña de Barrio de Pato Riquelme, que presentó lo que van a presentar en Cosquín en esta temporada. Realmente una fiesta que acompañó a la familia, que acompañó el tiempo. Sí, realmente el tiempo, una noche preciosa, salió todo en los tiempos que habíamos pensado. Y bueno, mucha familia, mucha gente, realmente una linda fiesta. Bueno, Rita, por lo pronto esto que lo preparan durante todo el año, se puede decir que es la culminación de todo eso. Sí, es un proyecto, digamos, anual. Este año estuvo, el tema fue el bicentenario de la independencia, ¿cierto? Se cumplió el bicentenario, así que estuvo enfocado a esa temática. Y bueno, y todos los bailes de los niños se refirieron a y estuvieron enfocados en ese tema. Se trabajaron todo el año específicamente con este argumento y lo pusieron aquí en manifiesto de la familia. Sí, o sea, y bueno, a través de las danzas, de los bailes, desde 1810 hasta 1816, representando las danzas típicas y folclóricas de la época. ¿Se mantiene en vigencia esto? Sí, y la idea es continuar año tras año, creciendo en la fiesta de la tradición, que todos tomemos conciencia de que es nuestro, que son nuestras raíces. Cada danza que se representó hoy fue un hecho histórico, la Revolución de Mayo, el combate de San Lorenzo, bueno, el éxodo jujeño. Realmente cada una de las danzas que los chicos interpretaron tuvo un porqué y fue muy emotivo. Esperamos que esto, como te decía, que crezca. Agradecemos el aporte de muchas personas, de firmas que han aportado realmente solidariamente a la fiesta, a los concejales, porque realmente también hubo Quiroga, San Martino y Danilo Capitani y Gisela Scaglia. Tengo que decirlo porque realmente hicieron un aporte muy importante a esta fiesta, que todos los gastos que conlleva llevarla adelante, lo hicimos gracias al aporte de todos ellos. Bien, esperemos seguir compartiendo esto que tiene que ver con nuestras raíces y que, bueno, aquí la escuela ya se ha hecho carne. Sí, y realmente me alegra muchísimo ver las familias, cómo han estado, realmente una hermosa fiesta. Convocó a nuestra gente. Vos recién preguntabas en el marco de qué trabajamos este año, aparte del proyecto de la fiesta de la tradición, de independencia y tradición, estamos en un proyecto más grande que es Abriendo Puertas. Y bueno, realmente es esto, ¿no? Que todos los que estamos acá, esta peña forma parte de los chicos nuestros, están participando de esta peña. Entonces, bueno, trabajar colaborativamente para tener estos resultados que son hermosos. Cielo algo nublado en Gálvez y la zona, una temperatura actual de 28 grados y una humedad del 57%. Para hoy se espera una máxima de 30 grados. Vamos a una pausa y luego continuamos con 10 noticias. Seguridad para todos. En Americano Mutual y Social te ofrecemos préstamos personales íntegros con respaldo de cheques, ahorro a término, valores al cobro y a través de Cobro Express la cobranza de impuestos y servicios. Además,
toda la cobranza municipal y de la cooperativa eléctrica de Gálvez. Americano Mutual y Social, en Avenida 20 de Junio 842, o llamanos al teléfono 431-666. En Argentina, ciudad de Gálvez, situada a 400 kilómetros al norte de Buenos Aires, Tadeo Cerveni, sociedad anónima, fiel a su compromiso con la excelencia, produce en su planta industrial de más de 100.000 metros cuadrados transformadores con los más exigentes estándares de calidad que garantizan el perfecto desempeño de las redes de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica. Apoyando al deporte de nuestra ciudad. Tené tu cero kilómetro hoy. Peugeot tiene el único plan que no te deja a pie. Nuevo sistema llave por llave. Entregas tu usado cuando te entregan el cero kilómetro. 100% financiado en pesos y 0% de interés. Invertí cuotas desde 2.960 pesos por mes. Con entrega asegurada en cuota 4. Sin sorteo ni licitación. Recibimos tu usado. Te llevamos un test drive a domicilio. El sistema exclusivo se detalla en contrato por escrito, Corrientes 1245, Perón y Quintana, Stand Paseo Libertad, Peugeot Le Parc. Cooperativa Eléctrica de Gálvez Limitada. Innovación, equidad, responsabilidad, trabajo, tecnología, respeto, energía positiva en la ciudad. Autoservicio La Mabel, en 20 de junio 953 de Gálvez. Martes, con tarjeta de débito de Banco Santa Fe, 10% de descuento. Y con tarjeta de crédito, 3 pagos sin interés. Con tarjeta de Banco Macro, martes, 15% de descuento. En tarjeta de débito y tarjeta de crédito en un pago. Y los viernes y sábados, 10% de descuento por pago efectivo. Y todas las tarjetas de débito. Autoservicio La Mabel. Teléfono 03404-482-373. Tradición y calidad. Estación del Centro 95.7. Cooperativa Agrícola Ganadera de Bernardo de Irigoyen Limitada. Acopio de cereales y oleaginosas. Remate Feria en Bernardo de Irigoyen y Colonia Aldao. Agroquímicos, fertilizantes, asesoramiento técnico. Juan 23 128, teléfono 03466-494-025 y 03466-494-323. Bernardo de Irigoyen. Seriedad y responsabilidad. Aleja los fantasmas de tu cabeza. San Cristóbal, Seguros Generales. Pensá en lo importante. Playground Deportes de Marcelo Ottolini. Te esperamos con las mejores marcas en calzado e indumentaria deportiva. Nike, Adidas, Puma, Sonder, Reebok, Avis, Vandalia. Y además somos agente oficial en Gálvez y la zona de la prestigiosa marca Converse. Tenemos todos los elementos para que practiques tu deporte favorito. Trabajamos con descuentos por pago contado y con todas las tarjetas de crédito. Playground Deportes, Belgrano 517, teléfono 480-062. Sin mosquitos, no hay dengue, zika ni chikungunya. Por eso, evita tener agua estancada en tu casa. Tira los objetos que no uses y que puedan acumular agua. Mantén limpias las canaletas y desagües. Coloca boca abajo baldes, palanganas, latas, frascos o botellas. Cambia periódicamente el agua de floreros, peceras y bebederos de animales. Tapa tanques y recipientes. Entre todos, podemos eliminar los criaderos de mosquitos. Provincia de Santa Fe. Continuamos con 10 noticias. Cielo algo nublado en Gálvez y la zona,
una temperatura de 28 grados y una humedad de 57%. Para hoy se espera una máxima de 30 grados. Veamos lo que dice el pronóstico extendido del tiempo suministrado por el Servicio Meteorológico Nacional. Anunciaba el Servicio Meteorológico Nacional para hoy, para la tarde-noche, cierta inestabilidad en la zona. Veremos si se cumple. Y ya para el miércoles está hablando de inestable, con probabilidad de lluvias también, una temperatura mínima de 17 grados y una máxima de 24. Para el día jueves, el tiempo comienza a mejorar con nubosidad variable, mínima 13, máxima 24 grados. Y para el día viernes, el cielo algo nublado, mínima 10, máxima 26 grados. Bueno, realmente con unas temperaturas relativamente agradables. Esperemos que, bueno, que este pronóstico no se llegue a cumplir, ya que mañana se conmemora el santo patrono de la ciudad de Gálvez, por lo tanto va a haber muchos festejos al aire libre, festejos que, bueno, fueron postergados de los 130 años debido a las inclemencias del tiempo. Bueno, ya a partir de la tarde va a haber actividad en el playón del ferrocarril, en el playón Mitre va a haber distintas actividades deportivas y espectáculos, va a haber en los galpones del ferrocarril y por otro lado también en el playón del ferrocarril. Así que bueno, a partir de las 16 horas va a comenzar distintas actividades recreativas y distintos espectáculos musicales y de danza. Esperemos que el tiempo ayude para que esto se pueda realizar, ya que hubo mucho esfuerzo de las distintas academias y distintos conjuntos para poder llevar a cabo estos espectáculos. En el día de ayer por la noche, en la Casa Historia y la Cultura del Bicentenario, el Club Atlético Santa Paula presentó el equipo de básquet que va a participar en la Copa Santa Fe, que se inicia el 17 de noviembre. Y recordemos que el acto inaugural va a ser en el Club Atlético Santa Paula a partir de las 20 y 30 horas. Ante todo, buenas noches. La verdad que sí, un momento esperado, emotivo, renovando un poco las expectativas. Y sí, como vos bien decís, ya estamos a 3 días de la inauguración, del punto de partida y del momento que todos estamos esperando. En lo que respecta, digamos, a este torneo con respecto a la temporada anterior, hicieron bien los deberes porque se inaugura justamente en nuestra ciudad y eso no es nada fácil. Sí, la verdad que es un pedido que le hicimos a la federación. Apenas nos inscribimos, fue uno de los primeros pedidos que hicimos, ya que queríamos inaugurar acá en Gálvez, hacer el punto de partida de la liga. Y bueno, la federación nos aceptó el pedido. Lo primero que hizo fue confirmarnos la fecha inaugural y bueno, estamos en eso. ¿Qué significa tener prácticamente un plantel casi renovado? Bueno, lo que hemos decidido en principio con referencia al año pasado es bajar un poco la edad promedio en cuanto a los jugadores. Eso nos iba a dar otro espíritu, otro aire, otra intensidad de juego. Y bueno, eso era un poco la premisa que teníamos. Y creo que hemos logrado conformar un equipo con jugadores jóvenes y con mucha experiencia, sobre todo en esta liga, ¿no? ¿Cuáles son las expectativas para esta temporada? Uno cuando empieza, las expectativas son las mejores. Apuntamos a llegar lo más alto posible. En principio uno siempre quiere estar dentro de los 3 primeros en la zona para poder asegurarse el primer playoff de local. Eso ya te va a permitir estar dentro de los 8 mejores. Ya estando dentro de los 8 mejores, bueno, ahí veremos para qué estamos. Pero en principio es de apuntar lo más alto que se pueda, tratar de llegar lejos y bueno, gracias a Dios estamos todos contentos con el grupo que se ha formado, el grupo humano, el cuerpo técnico y tenemos muchas expectativas y mucha esperanza puesta en el torneo. Ese, digamos, dentro de la zona significa mucho para el clásico de la ciudad y significa mucho para toda la efervescencia en nuestra ciudad. Significa mucho desde todo punto de vista, o sea que las expectativas están puestas
en jugar dos clásicos más. Evidentemente la rivalidad se acrecienta. Es un torneo distinto, de un nivel provincial y no asociativo. Evidentemente el club de que hace muchos años no hacía básquet como Ceci, bienvenido sea a este nivel de provincial de básquet, y le da cierta relevancia al torneo, porque que justo haya caído en la primera vez que participa el clásico, estar en la misma zona, evidentemente le da otro nivel. Próximo fin de semana, sábado 19, domingo 20 de noviembre, se corre en Gálvez la décima y última fecha del certamen argentino de motociclismo 2016 en el circuito Adrián Bocha Gavatorta, en el predio Abel Chiche Trayay de motores regionales galvenses, la última del año, el coronación, el premio que dará a 5 campeones 2016 del CAM, se corre en Gálvez. Próximo fin de semana, la última del CAM en Gálvez. Omar Príncipe, presidente de la Federación Agraria Argentina, en el cierre del 104 Congreso de la Federación Agraria que se realizó en el Salón Metropolitano los días 22 y 23 de septiembre, dijo: dimos un paso adelante en la instalación de las demandas pendientes, pero las expectativas son tantas como las urgencias. Venimos diciendo hace años que si no cambia la matriz productiva y no se revierte la concentración, vamos camino a la desaparición de más agricultores. Por eso vamos a seguir resistiendo. En ese contexto, que el ministro de Agroindustria de la Nación haya compartido aquí la necesidad de crear un fondo anticíclico para economías regionales y contar con políticas públicas diferenciadas para los pequeños y medianos productores, es un paso importante en la instalación de nuestros reclamos en la agenda. Así lo informó la Cooperativa Agrícola Ganadera de Bernardo de Irigoyen Limitada, que comunica que su remate de feria es hoy, 15 de noviembre, en las instalaciones que posee en Colonia Aldán. Aquellos interesados pueden recabar informes en las oficinas de la cooperativa en Juan 23 128 o comunicarse al teléfono 03-466-494-025. Así lo informó la Cooperativa Agrícola Ganadera de Bernardo de Irigoyen Limitada. Próximo remate feria hoy, 15 de noviembre, en Colonia Aldao. Nosotros estuvimos anunciando el día sábado por la noche que se conmemoraba el 67 aniversario de la creación de la Asociación de Bomberos Voluntarios de Gálvez, donde, bueno, lo festejaban con una cena, con la presentación de la reina. Las cámaras de Canal 10 estuvieron presentes y, bueno, y esto nos registraba. Bueno, buenas noches, gracias por haber venido, gracias por estar presente tomando estas imágenes. Sí, la verdad que estamos cerrando un buen año y este año fue altamente positivo para el cuartel en todo aspecto, desde la parte humana, desde la parte de capacitación, desde la parte de renovación de unidades. Y bueno, creo que la gente eso lo valoró, lo estuvo viendo, y bueno, nada mejor, no hay mejor manera que para cerrar el año que de esta manera, con casi 400 personas acompañándonos. ¿Cómo lo hace sentir que siempre haya tanta convocatoria por parte de la gente para con los bomberos? Bueno, creo que bomberos es una institución que es de todos los galvenses, y bueno, nos demuestran día a día el apoyo, y eso creo que es realmente muy, muy, muy lindo verlo así y ver que el trabajo nuestro se ve reconocido a través del apoyo. ¿El objetivo de esta cena es siempre el mismo, el de ayudar a los bomberos? Sí, esta fue una cena siempre con el objetivo también de recaudar algo de dinero para la institución, porque es una casa grande y tiene sus costos de mantenimiento, pero también la idea es festejar un nuevo aniversario y también estar condecorando a los chicos, a los nuevos bomberos y a los distintos cargos y ascensos que hubo dentro de la parte de cuerpo activo. Gastón Sumite nos va a comentar sobre las renovaciones que existen, ¿en qué aspecto? Bueno, justamente anoche, la última reunión que tuvimos de jefatura, jefatura regional, se hizo la elección del nuevo jefe regional y se renovó lo que son las autoridades de la jefatura de operaciones de la región. Quedando, bueno, encargado como jefe regional, recayó sobre mi persona,
un puesto que, bueno, que dura cuatro años el mandato, y la parte de operaciones a nivel regional quedó también acá en Gálvez a cargo del subjefe de cuerpo, Hernán Paleo, y como segundo, Fabio Mondino. Así que, bueno, una alegría muy grande porque volvemos a estar a nivel federativo ubicado donde creo que la institución necesitaba estar por una cuestión de historia. Así que, bueno, muy contento. ¿Esto trae algún beneficio para esta asociación? Sí, sí, yo creo que es de nuevo empezar a trabajar a nivel provincial, ya sea, digamos, a nivel federativo, porque la verdad que Gálvez, ya te digo, es la primera institución de la provincia y creo que es importante que tenga gente representando en la mesa de jefatura provincial, que es donde se toman grandes decisiones, digamos, para el movimiento bomberil. Cielo algo nublado en Gálvez y la zona con una temperatura actual de 28 grados, para hoy se espera una máxima de 30. Hasta aquí las noticias de Canal 10. Agradezco a Gitana Moda Urbana de Valentina Solares de Sarmiento 486 que me viste para el noticiero. Los invitamos a continuar viendo la programación de Canal 10 o escuchando FM 95.7 Estación del Centro. Mañana el noticiero de Canal 10 no va a ser emitido, ya que es feriado y, bueno, realmente tenemos mucha actividad, así que nosotros nos volveremos a reencontrar el día jueves en el horario habitual de las 12:30. Pasen ustedes muy buenos días.